Pues mira, ese concepto de que los jóvenes no tienen experiencia, si anteriormente no se tenía la experiencia es porque no se les daba la oportunidad de tener responsabilidades en algunos espacios. Creo que en la actualidad y sobre todo aquí en nuestro estado, el PRD ha sido muy abierto al tema de la participación de los jóvenes. Nosotros como equipo le hemos apostado mucho a los jóvenes y como bien dices tú, varios funcionarios son jóvenes, alcaldes que oscilan entre los 30 y 36 años, como el presidente municipal de una de las ciudades más importantes del estado, que es Uruapan, el alcalde Víctor Manuel Manríquez, el presidente municipal del municipio de Tuxpan, Jesús Mora González, el presidente municipal de aquí de un municipio vecino de Zacapu, que es Cueneo, José Luis Vega Torres, presidente de este municipio de Cueneo, joven, el presidente de Villa Jiménez, otro que también es muy, muy joven, de Guandacareo, de varios municipios que en realidad eso demuestra que si se trabaja con pasión, con ganas, con ímpetu, te abre oportunidades y qué bueno que los jóvenes lo aprovechen.